presidente comunal, licenciado señor Joaquín Poleri, que luego lo acompañarán demás autoridades para ese significativo acto de plantar un árbol como símbolo de aquella época. También será lo mismo en las plazoletas Elvira Puerta y plazoleta de los niños. Ahora invitamos al señor Joaquín Poleri. Bueno, buenas tardes a todos. Más que agradecido por la presencia, por las autoridades que han acercado también para festejar con nosotros el cumpleaños. Para la banda militar, muchísimas gracias. Es un orgullo tenerlos aquí y que puedan cantar con nosotros. A las maestras también, que hicieron un trabajo bastante impresionante junto con los padres para que hoy los chicos puedan desfilar representando a los inmigrantes, que de ahí es donde venimos. Al público en general. Y con el orgullo que se merece el tener que presidir un acto como tal, ¿sí?, el aniversario de nuestro querido pueblo. 143 años de historia, con sus idas, con sus vueltas, con sus altibajos, con sus sabores amargos y con los dulces también. 143 años de una idiosincrasia que nos diferencia del resto, de una idiosincrasia que nos hace llamar el pueblo distinto. Y que se puede vislumbrar en el día de hoy, cuando con la sencillez de pasar momentos de crisis, la regla generalizada parece ser el sálvese quien pueda, las individualidades. Y ahí está la diferencia, ahí está la idiosincrasia de este pueblo, de Piedelina, la que tiene el nombre de mujer. Por el contrario de eso, nos unificamos. Y todos juntos trabajamos a diario para volver a recuperar ese lugar que nos pertenece y que se nos fue ultrajado. Por eso quiero que se sepa por los aires de General López que aquí está un pueblo de pie y está a punto de conseguir el lugar que le pertenece, el volver a ser la perla del sur santafesino. Dios bendiga al pueblo de Piedelina en esta gesta. Feliz 143 años y gracias a todos. También tenemos ciudadanos que han llevado nuestro nombre por todo el país y demás países. Decimos que con orgullo y en el presente contamos con ciudadanos que han llevado nuestro nombre por todo el país y por otros países. No podemos dejar de lado esa acción, ese hecho que nos enorgullece como piedelinenses. El señor ingeniero Alejandro Permillat, joven de nuestra localidad, con trayectoria en el ámbito de la ciencia y la tecnología, amplio currículum que avala este reconocimiento. La honorable Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Otorgó un reconocimiento por la participación en el satélite SAC-D Aquarius. Invitamos a este lugar al señor Alejandro. También invitamos al presidente comunal y a la gente que integra Casa de la Cultura, la cual se le va a hacer entrega de un decreto. Y las secretarías de Cultura también le entregarán un obsequio. Decreto 02 del 18. Artículo 1. Declárese el ingeniero Permillat Alejandro persona distinguida de nuestro pueblo. Artículo 2. Comuníquese, publíquese, cópiese en el libro de decretos y archívese. Formulado en el despacho oficial del señor presidente de la comuna de Piedelina, Joaquín Poleri, a los 23 días del mes de julio del año 2018. Está presente. Me honra mucho esto. Para mí siempre es muy lindo volver a Piedelina y bueno, donde quiera que esté, siempre mi corazón está acá y voy a aportar para colaborar con mi granito de arena para que este pueblo siga creciendo. Muchas gracias a todos.
fuerte el aplauso a un hijo de esta tierra. Llevaron y llevan el tango como danza por todos los países. Hace más de 15 años que son pareja de baile. Grandes figuras dentro del folclore de nuestro país. En la actualidad residen parte del año en Buenos Aires y parte en Italia. Visitaron varios países en los Emiratos Árabes como Qatar y Kuwait, transmitiendo la cultura argentina, donde el tango actualmente también está echando sus raíces. ¿Y de qué manera echando sus raíces? Adelante, Malvina y Sebastián. El presidente comunal Ley entrega el decreto del reconocimiento. Las secretarías de Cultura, una placa recordatoria. Decreto 03 del año 2018. Declárese a Gini, Malvina y Sánchez Sebastián embajadores culturales del pueblo de Tiodelina. Comuníquese, publíquese, cópiese en el libro de decretos y archívese. Formulado en el espacio oficial del señor presidente comunal de Tiodelina, Joaquín Poleri, los 23 días del mes de julio del año 2018. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, vamos a ser lo más sintéticos posible. Muchas gracias a todos, ante todas las autoridades, a Joaquín Poleri, a la Secretaria de Cultura, Mercedes Molina, Dora Moliné, a todos por este reconocimiento. Y bueno, tenemos que hacer dos agradecimientos muy especiales. Número uno, a nuestro maestro de siempre, Ignacio González Cano, que por él estamos un poco acá haciendo todo esto, ¿no? La familia. Y en segundo lugar, a nuestra familia, gracias por el apoyo de siempre. Gracias a todos. Esto
estos son los hijos de Teodelina, nuestra gente, nuestros representantes en el mundo entero. Gracias, Sebastián y Malvina. Muchísimas gracias. Bien, estamos en las celebraciones por los 143 años de Teodelina. Dos embajadores de la cultura en Teodelina que fueron recientemente, hace un ratito nada más, nombrados, Malvina y Sebastián. Un placer volver a encontrarlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nada, como decía vos, acá en un reconocimiento en el pueblo, estamos muy contentos. Sin dudas, el pueblo donde nacieron, ¿no? Sí, sí, donde nació, donde nacimos y donde nació nuestro tango. Nació, digamos, ese amor por la danza. Y bueno, nada más y nada menos que recibir un homenaje hoy es un placer, ¿no? Sí, es muy lindo. Al principio, como le decíamos a Dora Moliné, que es la secretaria de la Casa de la Cultura, que nos pensamos que era demasiado para nosotros, porque, pero bueno, después, hablando con ella, nos pareció que era una linda idea, así que aceptamos y bueno, acá estamos. ¿Se esperaban esto? ¿Cómo, perdón? ¿Se esperaban esto? No, por eso te decía que pensamos que era demasiado para nosotros, pero bueno, día a día vamos a hacer lo posible para merecerlo. Malvina, prontamente se viene el tango a Teodelina también, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos porque gracias a la colaboración de bomberos voluntarios del pueblo organizamos un evento de tango donde pudimos traer a cuatro parejas de bailarina y una cantante, ¿sí? Esta compañía se llama Tango Desire, va a mostrar un poco el espectáculo que llevamos siempre todos los años a China. Bien, ¿esto para cuándo está programado? El 10 de agosto en el Club de los Abuelos. 21 horas. 21 horas. Bien, un placer encontrarlos y bueno, por supuesto, estaremos seguramente presentes en el evento y muchos éxitos. Bueno, muchas los gracias. Esperamos. Gracias, gracias. Gracias por el apoyo.